¡Basta! Y por eso no soy una persona gatuna. En Rey Misterio contra la oscuridad. La regla número uno en mi familia, honra a tus padres. Ellos son los seres supremos que te dieron vida, que sudaron y sacrificaron muchas cosas para poner un techo sobre tu cabeza. Comida en tu plato, una cantidad brutal de comida. Lo mínimo que puedes hacer a cambio es absolutamente todo lo que te digan. Claro que muchos van a decir, ten cuidado, honrar a tus padres suena súper. Pero si lo llevas demasiado lejos, podrías olvidar honrarte a ti mismo. Por suerte, yo no tengo ese problema. Soy Mei-Lin Lee, y desde que cumplí los 13 años, vivo como se me antoja. Pienso por mí misma, cada minuto de cada día del año. Me he visto como quiero, digo lo que quiero, y si de pronto tengo ganas, daré una vuelta de carro espontáneamente. ¡Ay, no! Y no es por nada, pero cumplir 13 me hace oficialmente una adulta. O al menos eso dice la Comisión de Tránsito de Toronto. ¡Te felicito! La competencia es dura, ¿verdad? Sí, para hacer esto. ¡Haremos explotar la escuela! ¿Qué es igual a menos cuatro? ¿Quién le fue más no? Manitoba, Alberta y Saskatchewan. Lo sé, es difícil. Pero estoy en octavo grado. Ya no tengo tiempo para juego. Si quieren, llámenme. Una jovencita emprendedora, pero en ocasiones irritante. Le falta un tornillo. Es una mega nerd fastidiosa. Recibo y acepto cualquier apodo. ¡Esto te va a doler! ¡Voy a pasar! ¡Con permiso! ¡Oigan, compartan la banqueta! En fin, no me importa qué piense el sopenco de Tyler o cualquier otro chico. Este sin duda será mío. Nada va a evitar que este tren parta. ¡Shh! ¡Caminen, caminen! ¡No llamen la atención! ¡Ya, cállense!